La aplicación que creamos para la primera hackathon de Miraflores se llama Miraplace. Usamos los datos de los predios de Miraflores para poder brindar información sobre si estos pueden obtener licencias para construcción, para negocios o si tienen algún problema. Todos los datos de los predios de Miraflores van a ser actualizados y podemos brindarlo. Esto brinda un beneficio para aquellos empresarios que invierten en Miraflores, para los ciudadanos mismos y para la municipalidad, ya que disminuye la carga administrativa en ellos, ¿no? Nos parece excelente este tipo de eventos, ya que promueven la participación ciudadana y la creación de soluciones que beneficien a todos, ¿no?